Bueno, buenas, buenas tardes. Por ahí estoy con reverberancia y eco. Ya no. Buenas tardes. Y para las personas que nos ven en diferido, buenos días, buenas noches. Esto es Ruta de Letras, que abríamos precisamente con un tango, porque, bueno, ya lo habíamos anunciado el día de mañana, 11 de diciembre, es el Día Internacional del Tango. Hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y a los compañeros de Hoja de Ruta se encargarán de desarrollar más ese tema. Y hoy también tengo un invitado de lujo aquí, que es Juan Paredes, y estamos felices de tenerle una vez más. Y bueno, vamos a conversar de precisamente de esto, del tango. ¿Por qué es el Día Internacional del Tango el 11 de diciembre? Porque un 11 de diciembre no se sabe bien, dicen que entre los años 1897 y 1890, no está exacto el año, nació, y tampoco se sabe muy bien dónde, si fue en Francia, si fue en Tacuarembó, si fue en Buenos Aires, nació Carlos Gardel. Entonces, hay muchas versiones, ¿eh? Sí, hay, claro, muchas dudas. Los franceses sobre dicen eso, que en Francia, los argentinos dicen que en Argentina, los uruguayos que en Uruguay. Y los chilenos también decimos que fue, ¿qué fue en la frontera? Cerquita, y en Mendoza. En Mendoza. No, eso no, no. Pero sí, tiene muchas. Se han apropiado la nacionalidad de Gardel algunos países. Sí, bueno, quizás es de esas personas que todos quisiéramos que hubiera nacido en nuestro y país. Los colombianos, en nuestra ciudad. Los de Medellín, dicen que no nació ahí, pero se murió. Es más definitivo. Sí, bueno, él murió, como sabemos, en un accidente de aviación en Medellín, era, ¿no? En Medellín, el 24 de junio de 1935. Entonces, bueno, yo ahora me van a disculpar, amigos de Ruta de Letras, voy a hacer una autorreferencia y nunca más, solo los meses que tengan cinco martes. traje un cuento mío, yo les había explicado a mis compañeros de una cuestión, ¿no? El 11 de diciembre nació Carlos Gardel y nació el Carlitos Maldonado, que fue mi papá, y entonces justo hace un año nos dejó más o menos, y le quiero recordar a él. ¿Nombre completo de tu papá? Carlos Alfredo Maldonado Paredes. Mira tú, viste que tenemos alguna relación más bien directa. Sí, con él. ¿Verdad? Por eso que somos tan fraternos amigos con Lucrecia. Sí, sí, porque además Juan fue el único amigo que me acolitó en esto de cantar tangos con éxito. Entonces, por eso también estoy feliz de tenerle aquí. ¿Eh? También, claro. Sí. Bueno, sí, vamos a darles la sorpresa. No sé si sea buena o mala de cantar aquí unos tanguitos los maravilloso. Dos. Maravilloso. Sí. No sé si quieres hablar un poquito Bendita del tango. Bendita Música, que sí, es un nombre que yo tengo para el programa que vamos a hacer acá algún momento. Bendita Música, listos, se va a llamar. Listos. Una propuesta que ustedes me hicieron y que ya la acepté, pero en estos momentos tengo algunos impedimentos como para poder desarrollar algo con más tranquilidad y abiertamente. Bueno, será de tener paciencia, como quien dice. Eso no nos gana nadie. Sí. Y no sé si quieres hablar un poquito sobre el tango. Yo sé que eres chileno, pero Gardel se murió en Colombia. Bueno, pero hablar de tango, mi padre cantaba tango, bailaba tango, mi madre lo mismo. Entonces, fue uno de los motivos y una de las razones con la cual contigo surgió la idea de cantar juntos, que cuando se te ocurrió cantar un vals que cantaba mi padre, pero imagínate, estamos hablando de cuántos años atrás. No voy a decir cuántos, si no nos van a sacar la edad. Ya somos, van a sacar la calculadora. Sí, ya me jubilo.
Bueno, entonces salió ese vals que se llama, espérate, ¿cómo era el nombre? Bajo un cielo de Bajo un estrellas. cielo de estrellas. Qué bonito, ¿eh? Sí, es Yo se lo lindo. cantaba a mi padre y estaba, pero muchachito, apenas daba mis primeros pasos por la canción. 3, 4 años a esa edad empecé a cantar, imagínate. Qué lindo. Hermoso. Y es. Escuchando a mi padre, a mi madre y la familia, todos de músicos. Claro. Entonces, sí, el tango fue, creo que en aquellos años, bueno, era. Chile estaba inundado por el tango, me acuerdo de algunos, Alfredo Castillo, ¿te acuerdas de Alfredo Castillo? Claro, Y algunos más, era cantaba un también. ídolo en Chile, Alfredo Castillo. Entonces, mi padre contaba en aquella época que lo fueron a buscar al aeropuerto, que era Cerrillos, ahora está muy distante de Santiago, esto está en pleno centro En de el centro de Santiago. Santiago. Y fue un desastre universal, hubo heridos, en fin. La estampida ahí. Claro, como quien esperaba a Luis Miguel, no sé, una cosa Claro, así. es que eran. Bueno, estaba justo investigando un poco para este programa de hoy y decía que Gardel entra al tango en un momento de transición del tango, ¿no? Porque el tango era una música de origen español, flamenco, y que parece que pasó a Cuba y de alguna forma esos misterios de cómo llegan las cosas a su lugar, llegó finalmente a España y se llamaba, bueno, el tanguillo, le decían, ¿no es cierto? Sí. Ahí uno de Albéniz o de que en las danzas españolas. Entonces era una música muy bailable y no muy recomendable para la gente decente, dicen también, ¿no? Que el tango era una música, ¿cómo dice? Melodía de arrabal, Malevo. malevo, era una música de los burdeles, de la gente más del sector popular y a veces también del lumpen. No, pero malevo, lumpen más bien, ¿eh? Sí, Sí, malevo. del lumpen, Sí, se cantaba en los exactamente. prostíbulos, en los cabarets, en fin, todo Y ese se tipo de bailaba cosas. Se sobre todo, y bailaba por sobre eso es todo. tan sensual el baile también. Sí, yo no sé bailar. Yo tampoco sé bailar, por eso canto. Bueno, pero habrá que hacerlo algún rato. Y bueno, que justo en la irrupción de Gardel, el tango comienza a tener letra y las letras son siempre sobre dramas existenciales y amores contrariados. Entonces alguien llegó a decir que el tango es un pensamiento triste que se baila. Pero también contestatario. Si escuchamos las obras, los tangos de Discépolo, por ejemplo, Claro, acabamos hay de oír uno. algunos, sí, acabamos de oír uno. Y hay otro que es muy famoso, se hizo famosísimo en todo el mundo, Cambalache. Cambalache también, claro. Cambalache. ¿Qué Que fue nos? prohibido, ¿eh? Y Cambalache fue prohibido durante la dictadura en Argentina, Cambalache. Entonces, porque era una descripción exacta de la situación y ahorita que el también, mundo aquí fuese ojalá no una lo porquería, prohíban. ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Ya pasamos el 2000 y sigue siendo lo mismo. Sí, más de 100 años diciendo lo mismo, Uy, ¿no? sí, pues. Y bueno, este otro tango que se llama Tormenta también, que estaba en la voz de Rubén Juárez, uno de mis ídolos, el cantante y bandoneonista, que también habla de esa rebeldía contra una divinidad que aparentemente no sabe hacer las cosas tan bien como dicen, ¿no? Con perdón de los invitados anteriores. Sí, De la que divinidad. no, ya no voy a decir nada. Bueno, entonces para hoy he preparado un cuento. Vamos a leer como un poquito más de la mitad del cuento y luego ahí vamos a cantar un tango. Al final Evidentemente, otro y si a eso nos sobra vinimos. tiempo, a eso vinimos. Entonces Claro. voy a leer este cuento que se llama En un 2x4, lo escribí hace años ya y lo leo, como les decía, en homenaje a mis padres, dice, y a mis 13 tíos, porque tengo 13 tíos. Entonces, en este cuento les voy a explicar un poquito. Habla un abuelito, yo sé que no tengo voz de abuelito, pero bueno, habla un abuelito con una nieta y le cuenta una historia de amor en Quito. Un poquito ambientándoles después de la muerte de Gardel, comenzaron a aparecer un montón de leyendas, como hasta ahora se dice, ¿no? Que Julio Jaramillo no está muerto, que Elvis Presley no está muerto. Bueno, también se decía que Gardel no murió, que por Medellín andaba un hombre quemado y encapuchado. Y hubo un señor, esto cuenta Galeano, que recogió los dientes de Gardel y vendía dientes de Gardel. Llegó a vender más de 1.000 dientes de Gardel, dice la leyenda. Bueno, Gardel, una barracuda, sí. Bueno, pero vamos a leer entonces este cuento que sitúa la leyenda de Gardel en el Quito de los años 35, 40. Y se llama En un 2x4. Dice, a veces uno por conversar cuenta cosas que ha guardado celosamente durante años
Y no por vergüenza ni por miedo, sino porque uno sabe que no le van a creer. Y por eso comienzo, Laurita, advirtiéndote que aunque seas mi nieta más cariñosa, no me vas a creer ni jota, porque esta sí que nadie me la cree, ni siquiera ella, que sabe que nunca de los nunca en más de 50 años de relaciones le he engañado una sola vez. O tal vez se haga la que no me cree para no quedar mal con las amistades, que después de oír la historia me daban dos palmaditas en la espalda y comentaban, ya no le darán más al Edmundito. Pero en fin, y conste que vos eres la que quiere saber cómo le conquisté a la Consuelito, porque desde que andas enamorada te chiflan las historias de amor, aunque se ve que vos no das mucha pelea, bonita, porque tu abuela me tuvo como 2 o 3 años detrás de ella, hecha la difícil, aunque bien enamorada que había estado desde que nos conocimos saliendo de misa de gallo allí en la iglesia de San Roque. Empezaba el año de 1940 y el mundo estaba como quien había sufrido un cortocircuito. Porque habían pasado cosas, ¿no? Vos te has de haber enterado estudiando la historia o viendo películas, pero nosotros vivimos, Bonilla. Vivimos casi en carne propia todas esas tragedias que comenzaron en el año 35 con la muerte del Zorzal Criollo, que era nuestro ídolo, mucho mejor que ese Sanz o Sáenz que vos andas oyendo por ahí. Nada que ver con ese Tito Páez, es. Mejor parecido a tu Luis Miguel, salvando las distancias, porque como dicen por ahí, como Carlitos, no hubo ni habrá nadie. Pero ese fue solo el comienzo de todo, porque al año siguiente vino la guerra de España, con su millón de muertos y sus no sé cuántos expatriados. Una verdadera desgracia, mijita. Y cuando yo te cuento, Hitler ya andaba llenando de judíos los campos de concentración, las cámaras de gas y los crematorios. Toda esa espantosidad que solo después nos daríamos cuenta de lo atroz que fue, porque en ese entonces todavía gente medio obnubilada que les ponía Hitler con toda confianza a sus hijos recién nacidos, desgraciándoles para toda la vida, de paso se ha dicho. Pero bueno, aquí no estábamos tan mal, más bien creo que las angustias del resto del mundo nos habían beneficiado un poco, porque había mucho cine mexicano y argentino y mucha música de por ahí mismo, boleros y sobre todo tangos, que con la muerte de Gardel se habían puesto más de moda que cuando estaba vivo. El caso es que la Consuelito me había dado unas calabazas que parecían la carroza de la Cenicienta, de puro grandes y contundentes, y yo estaba loco por ella, loco desesperado, no sabía qué hacer. Entonces, en Navidad, una de mis primas, las Aguirre, me vino a contar que con lo que realmente le ganaría la Consuelito sería con una buena serenata. Y si yo le cantaba, mejor. Imagínate, cantar yo, que cuando quise participar en el coro de la escuela me pusieron sobresaliente en todo con tal de que no abriera la boca por lo menos en unos 10 años. Entonces, consíguete un buen cantante o un buen trío de esos que andan por los salones de la 24 de mayo, me dijo la Marianita Aguirre, sin tomar en cuenta lo que eso costaba. Con toda la crisis en que andaba el mundo en general. Además, en ese tiempo la 24 todavía era una calle medio decente, pero en fin. Primero averigüé con algunos amigos si podían ayudarme y como todos eran iguales a mí, sordos y destemplados, tuve que hacerle caso a la Marianita y la noche del 5 de enero, aprovechando que no llovía, me fui de expedición por la avenida 24 de mayo, solito, para no despertar sospechas ni exponerme a bromas ni comentarios. Me acuerdo que el corazón me latía con mucha fuerza. Casi podía oírlo ahí en ese pecho enamorado que estaba a punto de reventarse. También me acuerdo de que todos los músicos estaban ocupados porque a veces la mala suerte se ensaña con uno. Así que en una de esas, ya cansado de buscar, me arrimé contra un poste y me puse a silbar distraídamente los primeros compases de El día que me quieras. Cuando de repente una voz me dijo por la espalda, linda canción. Me hizo saltar. No esperaba que nadie me oyera y menos que reconociera la canción con lo desentonado que soy. Cuando me volví me pareció encontrarme en una de esas películas de misterio o ladrones refinados que pasaban en el cine porque detrás de mí estaba un hombre con el sombrero ladeado y la parte superior de la cara oculta por una máscara blanca. Primero se me ocurrió que era alguno de mis amigos y que me iba a pedir los aguinaldos de un rato a otro. Después, como en ese tiempo los inocentes era una época de disfraces y parrandas, pensé que tal vez el hombre había salido de alguna fiesta para tomar el aire de la calle. Sobre todo cuando se está enamorado, ¿no? Dije que sí con la cabeza y aunque en ese entonces Quito era una ciudad muy tranquila, sentí miedo de que fueran a robarme lo que había llevado para contratar a los músicos, que era todo lo que tenía en ese entonces. El hombre fumaba y me brindó un cigarrillo mientras me preguntaba
qué era lo que buscaba por ahí. Cuando le expliqué, una chispa de entusiasmo le brilló en los ojos. Si me deja ir a buscar mi guitarra, tal vez pueda ayudarle, me dijo. Estaba tan desesperado por conquistarle a tu abuela que le dije que bueno, que fuera a buscar la guitarra que le esperaba, y me quedé parado contra el poste durante unos 5 minutos, dando gracias a Dios de que hubiera aparecido ese músico de la nada, enmascarado como el fantasma de la ópera, aunque un rato hasta me dio miedo de que volviera con una banda de pillos o cosa parecida. Pero no, vino solo con una guitarra. Mientras subíamos por la Chimborazo hacia San Roque y con miedo de que de un rato a otro se quitara la máscara para mostrarme la cara traviesa del pan de Andrés Aguirre gritándome ¡por inocente!, me atreví a preguntarle de qué estaba disfrazado. Él primero se rió y después me dio la respuesta. No tenga miedo, confíe en mí. Es que tuve un desgraciado accidente y mi aspecto no es muy agradable, o por lo menos no es tan agradable como antes. Entonces me pareció advertir unas cicatrices que le surcaban la quijada y el cuello. ¿Canta tangos? Por supuesto, ¿le gustan a su pretendida? Le encantan. Entonces está hecho. Caminamos como una cuadra en silencio, yo con el corazón atiborrado de esperanzas y sueños, él en cambio en un silencio reflexivo y embarazoso que me forzó a volver a intentar una conversación. ¿Y cómo vino a dar por aquí? En el accidente de que le hablé, la muerte fue piadosa conmigo, pero me dejó marcado. Estuvo demasiado cerca. Incluso alguien creyó reconocer mi cadáver y eso me ayudó. Así que ahora es suficiente con la vida que tengo en esta ciudad pequeña, hermosa y recoleta. ¿Y vive así, de dar serenos? Vivo al día de lo que se me presenta. Me callé porque de pronto había aparecido ante mis ojos el balcón a medias iluminado de la Consuelito que, después me confesó, estaba esperándome porque la Marianita Aguirre le había contado todo, pero en ese entonces yo pensé que solamente leía una novela romántica acostada en su cama. El corazón se me alborotó de tal manera que por un momento creí que se me iba a salir por alguna parte. Con una voz que ni siquiera yo me reconocí, le dije a mi músico que podía comenzar la serenata. Él sonrió, sacó la guitarra y empezó con un pasillo. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones. Tras las cortinas algo se movió levemente. Bajo la máscara él me guiñó un ojo con malicia. Hagámosle sentir culpable, dijo. Y comenzó el primer tango con un acento y un estilo que en ese entonces se habían puesto bastante de moda, por lo que te dije antes, y que el misterioso enmascarado parecía dominar mientras se desgarraba en la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos, que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Tras los visillos adiviné sus ojos encandilados, tan asombrados como los míos. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. La muy malvada no se dignó dejarse ver todavía y a mí me asaltó el miedo de que si pedía una canción más no me alcanzara la plata. Sin embargo, él mismo se encargó de calmarme con el anuncio de que cantaría todo lo que yo necesitara por el mismo precio que me había dicho al principio. Suspirando de alivio le pedí, otra así bien romántica, pero todavía no el día que me quieras. Bueno, pero antes del día que me quieras, tengo derecho a una canción que yo escoja. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se paseó por el repertorio porteño como si hubiera nacido en pleno Buenos Aires, y a cada canción yo iba adivinando los gestos, los movimientos y sobre todo las miradas de la Consuelito, que seguramente estaba tan admirada y conmovida como yo, mientras él repetía esas historias de amores de estudiante por una cabeza, sus ojos se cerraron y hasta las cuatro rubias de New York apareciendo de repente, todo a golpes de guitarra que para el caso servían igual que las mismísimas orquestas y típicas de todas las películas en las que el zorzal criollo hacía de las suyas en más de un sentido. Cuando por fin la Consuelito dejó ver una mano a punto de decidirse detrás de la ventana, le toqué el hombro y casi le supliqué, el día que me quieras, pero antes va mi canción, claro, claro. Durante unos segundos se quedó cabizbajo como concentrándose. Luego rasgó dos veces, solo dos, la guitarra y comenzó a cantar como si no se tratara de una serenata de conquista. Aquí vamos a hacer una pausa. Suspenso. Y vamos a cantar Volver. Porque eso es lo que canta el personaje. Y voy a cantar yo, perdón. Sí.
Y la voz. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Pero el viajero que y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon el cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por esos aplausos. Y vamos a seguir con el cuento hasta ver en qué se acaba. Sí, ¿no? Ya me quedé picado. Bueno, dice entonces que este personaje rasgó 2 veces, solo 2, la guitarra y comenzó a cantar como si no se tratara de una serenata de conquista. Yo, lo que escuchamos, ¿no? Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Tuve que arrimarme contra el poste más cercano para no irme de oreja. Me acordaba de Carlitos Gardel, apoyado en la baranda de un barco, con su sonrisa de lápiz de labios y su cabello tan engominado que no se le movía ni un pelo a pesar de toda la brisa marina. Pero este no era el canto del retorno, como en la película. Era el canto de saber que nunca más volvería a ese sitio a donde anhelaba regresar. Era la certeza de verse de repente atrapado por un extraño destino en una ciudad pequeña, hermosa y recoleta. Era el grito desgarrado del ave, que sabe que por más que quiera ha dejado el nido para siempre. Era el lamento de un prófugo entrampado en quién sabe qué extraña injusticia de la vida. Casi sin transición escuché las palabras mágicas que me traerían al sitio en donde ahora estoy. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, y en el cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar, la Consuelito salió al balcón en camisa de dormir y chalina, con unos ojos espantados que nunca más le he vuelto a ver en nuestros 50 y más años de matrimonio, y si es mío el amparo, estaba pálida, seguramente tan pálida como yo,
pero enseguida apareció su risa alegre, que es como un cantar, aunque por la expresión de sus ojos me di cuenta de que seguía bastante asustada. Pero como desde entonces ella aquieta mi herida, y como el momento en que el amor loco comienza, todo se olvida, el día que me quiera se hizo por fin realidad cuando sus labios pálidos dibujaron un clarísimo «nos vemos mañana», que terminó de ponerme loco de felicidad al punto de comenzar a hacer unos planes completamente descabellados, como por ejemplo el de contratar a este músico durante todas las noches de nuestro noviazgo, o el de traerlo a tocar en la iglesia el día de la boda, aunque bien sabe Dios cómo después lo busqué desesperadamente durante meses, hasta convencerme de que ya no volvería a encontrar nunca más, ni en la 24 de mayo ni en ninguna otra parte. Sin embargo, en ese momento solamente estaba ella en el balcón, con sus ojos un poco espantados, como quien no entiende muy bien lo que pasa, pero agradece los resultados, aunque ahora dice que mentira, que yo me imaginé todo, y hasta se inventa que logré conquistarle como una semana más tarde de tanto ir a visitarle 7 días seguidos después de un serenito así nomás. Mas en ese rato Laurita estaba loca de emoción y gratitud. Tanto es así que hasta me tiró una rosa, esa que guardo en la Biblia señalando la primera página del Cantar de los Cantares. Pero en fin, ahí está, así es la vida. Después resulta que el único loco de la familia soy yo, aunque te puedo jurar que cuando volví a darme cuenta, la canción ya se había terminado y yo me acerqué temblando al cantante mientras contaba nerviosamente la plata. Se te hizo en un 2x4, ¿no?, comentó tuteándome de golpe, como si yo fuera su hijo o su hermano menor. Muchas gracias. No sabe cuánto me ha ayudado, pero bueno, aquí tiene, señor. Y te juro, Laurita, que a pesar de lo feliz que estaba, sentí un escalofrío en la columna vertebral cuando él cogió los billetes, los guardó sin contarlos, se arrimó contra el poste y me dijo, sonriendo de medio lado, decime Carlitos nomás. ¡Qué belleza! Gracias, creo que nos quedó corto el tiempo, así que podemos hablar de tangos unos 20 minutos más. ¡Qué genial! Lindo. Ese es, decime Carlitos nomás. Mira, Kircerdia. Él sabe la anécdota. No, lo que pasa es que si ustedes escuchan a Gardel con atención, no usaba las N's, la consonante, entonces, y usaba las R, las cambiaba por las R. Entonces, lo escuchan a Gardel y una parte tengo miedo del encuentro. Claro, entonces cuando, bueno, eso lo dicen los argentinos, no lo digo yo, ni me río mucho tampoco del cuento, pero eso sí lo hacen allá, en Colombia. Que lo último que dijo Gardel cuando falleció, cuando murió el accidente, se incendió el avión, en fin. Entonces exclamó, Kircerdio. Kircerdio. Bueno, sí. Y fueron sus Kircerdio. Últimas palabras. Pero de eso hacen algunos chistes. Claro, el de los mil dientes me gusta. Bueno. Aquí pensar que nos estamos riendo de Carlitos Gardel. No, de ninguna manera, pero no, con mucho respeto. Pero bueno, aparte a mí me encanta Carlos Gardel también. O sea, claro, siempre, porque... ¿a quién no? Sí, genial. Sí. Dicen además que cada día canta mejor, ¿no? Sí. Y claro, él tenía 46 años cuando murió. Tal vez, quién sabe, hay algunas fantasías de qué habría pasado si envejecía, ¿no? Se murió con la voz muy clara, muy limpia. Oye, lo increíble de todo esto, la tecnología de aquellos años, estamos hablando de los 40 por ahí, ¿no? 40, 50, en que se grababa con... Primero las guitarras tenían cuerdas de tripa de gato, o sea, y sonaban. Y luego tenían que grabar de una, aquí no se paraba para corregir, que pinchaba la cinta en algún momento, o la computadora que te acomoda la afinación, en la actualidad. Hay programas que me imagino que ustedes lo saben. Entonces te desafinaste y la computadora agarra pincha en donde te desafinaste y te pone la nota. Entonces, como el caso de Julio Iglesias, que le dicen semitono, nunca le apuntaba la nota. Entonces con la computadora le subían el cachito de la desafinada. Y en aquel momento no, y escuchamos las grabaciones, los discos, las canciones, que fueron, pero no sé cuántas, pero son muchísimas. Claro. Muchísimas canciones. Cientos.
cientos. Con tres o cuatro guitarras, siempre grabo así. Yo no conozco que haya grabado con alguna orquesta típica, creo que sí, ¿no? Creo que al final... Eran orquestas más de las orquestas, de lo que yo he visto en las películas, porque él, además todas sus películas, creo que una o dos fueron hechas en la Argentina, las demás en Nueva York y en París, entonces eran orquestas del cine, pues orquestas de... Claro, la guitarra. Montaban algunas cosas, pero él siempre hacía, cantaba con guitarras, se acompañaba con guitarras. Sí, y con grupo de guitarras. ¿No? Ni siquiera bandoneón aquí en aquella época. No. Más guitarras. En algún momento estuvimos imitando cómo sonaban las guitarras, pero qué increíble, ¿no? Bueno, bien charrasqueado, ¿sí? una cosa linda, además, ¿eh? Pura. Claro, todas esas anécdotas. La magia de la música, la pureza. Una música aparentemente sencilla. Yo conocí a una persona que estuvo de agregado cultural, aquí, Daniel Raffo se llamaba, no sé si lo conociste tú. Sí. Este señor decía que muchas de esas canciones de Gardel se compusieron, muchos de esos tangos se compusieron para llenar 3 minutos de película que faltaba y que no había con qué rellenar eso. Sí, entonces, rapidito, sus ojos se cerraron, así, no sea más o menos. Oh, pero una máquina, una máquina para componer también, ¿eh? Claro, buen entonces compositor. Todo eso era como muy, muy así aparentemente artesanal y todo así como muy aparentemente casero y hecho al apuro. Y sin embargo es música que ya van a ser 100 años y sigue sonando y nos sigue emocionando. Y es maravilloso. Seguimos ahí, ¿no? Sí, yo creo que recomendable que lo escuchen a Gardel. La verdad es que... El pensamiento triste que se baila, dice. Sí, así es. Bueno, y otro de los chistes que hacía en el momento, ¿no? A mí me encantan los argentinos, dicen, por los tangos. ¿Por qué? Porque en cada tango se mueren 10 argentinos. También es una broma. Yo le tengo mucho cariño. Sí. Aparte de que he trabajado mucho con un pianista argentino, Tony M., muchos años. Y él fue pianista, Leonardo Fabio, otros años más. Entonces, imagínate. Ahí nos bromeábamos entre nosotros, ¿no? Pero eso es. Una cosa que a mí siempre me llama la atención, no solamente en los tangos, sino en toda la música argentina, bueno, menos excepciones que no voy a mencionar aquí porque de pronto a alguien le gustan y ofendo, pero... No, espero que no se ofendan. Los pibes chorros. Los pibes chorros, ¿no? No sé, a veces Leodán un poquito también me da como no da el nivel, pero todos los letristas de argentinos son excelentes poetas, ¿no? Por supuesto. Escuchas Charlie García, Pedro Aznar, escuchas el mismo Leodán en ocasiones. Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos. Todos ellos, y es un nivel de poesía. Yo me acuerdo siempre con mucho cariño de mi amiga Alicia Crest. Que, sin ir más lejos, el mismo León Gieco, claro. Víctor Heredia. Hacen unas letras, escriben, con perdón de toda América Latina y España, pero no he escuchado jamás un nivel poético como el que tienen las letras de ciertas canciones de Argentina. Sí, no sé si estoy exagerando. Se desarrolló mucho. Posible. Por eso el gran nivel que tiene Argentina, sobre todo en texto, en literatura, en una serie de escritores geniales, buenísimos. Así que podemos decir ahora una de esas letras y voy a hacer la cantante. Este es un programa muy autorreferencial, pero la próxima semana capaz mando una foto. Sí, ¿no? Invito a alguien y pongo canciones que no tengan nada que ver conmigo, lo cual va a ser difícil. Pero podemos ahorita cantar un tango de los hermanos Expósito, que es... bueno, lo voy a decir al aire porque qué más. Cecitar, ahí te mandé también un tango para... Pero después, ahorita vamos a cantar nuestro top hit, que siempre lo cantamos. Disculpa, nada más cualquier cosa. Naranjo en flor. Era más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo.
linda calle destino dejó un pedazo de vida, se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Pequeño tango, seca tus lágrimas, corazón mío. No te hace falta nada. Viste todo, solo que en otro orden, de otra forma. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Habrán hecho para dejarme el pecho tanto dolor de vieja arboleda, canción de esquina por un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Juan. Un gusto siempre. Por tu permanente acolite en las locuras que se me ocurren. Y yo acolito a todos los locos, entonces. La nave de locos. Yo también estoy medio rayado. Claro. Sí, experiencias, ¿eh? Hay experiencias y experiencias. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa. Quisimos en la Ruta de Letras hacer un homenaje al tango, les decía, bueno, desde mi punto de vista, por estos motivos entrañables, ¿no? Por estos motivos entrañables familiares que están en la historia familiar de Juan, en su padre, que cantaba tangos, que cantaba el valsecito bajo un cielo de estrellas. Y en mi casa siempre había ahí una piedra de lavar donde jugábamos y nos mojábamos cuando los niños no iban a la escuela desde tan temprano. Y siempre había un tango, ahí me acuerdo Alberto Podestá cantando Percal, ¿no? ¿Te acordás del Percal? Sí. O bueno, ¿Dónde estás, corazón? Que era un tango abolerado con Roberto Ledesma, también estaba ahí. Y son cosas que estoy segura de que no están tan solo en mi memoria sentimental, sino en la de muchos ecuatorianos, muchos chilenos, por supuesto, muchos argentinos. Entonces, como coincidió que hoy es martes 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y mañana es 11, pero no tenemos programa porque es miércoles, quería hacer este homenaje al tango también como un producto artístico de valor poético. No sé si tú quieres agregar algo más, Juanito. Bueno, del tango mucho que hablar. Resumir el tango es resumir la vida, resumir la vivencia bonaerense, Río de la Plata, también en Montevideo, que se desarrolló mucho también. Hubo muchos referentes también del tango en Montevideo, como Julio Sosa, Julio por Sosa, ejemplo. Claro. También lo conocí, barbaridad. Sí. Era muy querido, ¿no? Y qué... Por supuesto. Qué voz y qué expresividad, ¿no? En esta tarde gris. Había un tango muy conocido que cantaba el María. Claro.
¿Acaso te llamabas? ¿Acaso te llamaban simplemente María? Eras el eco viejo de la vieja canción. Algo por ahí. Para algún rato cantaremos algunos tangos más. Bueno, ahora, ya que es mi programa, me voy a tomar una libertad. Hay un cantante argentino lamentablemente poco conocido aquí, pero muy bueno, que es Jairo. Mario, ¿cómo es Mario? Bueno, no me acuerdo el apellido, pero Mario González. Y Jairo hizo con Borges un proyecto, con Jorge Luis Borges, un proyecto de cantar sus poemas. Y bueno, en homenaje al tango vamos a escucharle en la voz de Jairo el poema de Borges, Alguien le dice al tango. Silencio en la noche y ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja, dice. Me siento en la cuna, una madre canta. Calladito, para que no se despierte el niño. Un canto querido que llega hasta el alma. Porque en esa cuna está su esperanza. Así era, ¿no? Eran cinco hijos, ella era una santa. Ella era una santa. Bueno, ha sido Jairo, un cantante argentino que le tendremos presente en este programa, ¿no? Y vamos poco a poco. Quiero un poquito saludar a las personas que se han manifestado por saludos a través del Facebook Live. Tengo aquí poquitos, pero después irán aumentando. Dice, un saludo grande, Lucrecia, dice José Fernando Rodríguez, mejor conocido como El Oso. Mi primo, sí, y bueno, hay otros comentarios allí, Javier Hidalgo manda dos corazones, Rita Pinza dice linda interpretación, linda canción, y les saludo a todas las personas que nos han estado oyendo. Vamos a estrenar ahora segmento también, vamos a hacer una pequeña agenda cultural. Tenemos aquí una invitación que ha llegado a la radio Hoja de Ruta, que dice, pinta una sonrisa, ¿no? Y dice, bueno, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE y la Agencia Plan A presenta su campaña Pinta una Sonrisa, ¿no? Este evento se realizará el día sábado 14 de diciembre del presente año en el Boulevard de las Naciones Unidas, desde las 9 hasta las 15, con el fin de interactuar con la sociedad, logrando la recaudación de fondos en beneficio de los niños. Un poquito más, dice tal vez... según datos del MIES, basadas en una encuesta nacional de trabajo infantil, en el 2018 el trabajo infantil en el país llegó a, este dato es una friolera, 201.634 chicos de 5 a 14 años. Representa más del doble de lo reportado en el 2014, con 99.500 chicos que viven así. Entonces, bueno, si podemos acudir, asistir a este evento organizado por
los chicos de la campaña Pinta una Sonrisa, pues qué mejor, ¿no? Este sábado 14 de 9 a 15. También tenemos otra invitación. Esa es esta noche. Si no tienen plan para esta noche, pues se presenta en el Bar La Estación, que queda en la Francisco Andrade Marín y Almagro, el libro Cuarentena, los encantamientos de la democracia. Es un libro editado por ese querido amigo que es Diego Casar Vaquero. Y hoy a las 7 de la noche va a estar la presentación de este libro, va a estar él, que es el editor, los prologuistas, los articulistas, y una reflexión sobre estos 40 años de algo que pretende llamarse democracia, pero no sé cuán cerca está de serlo. Así, un programa lleno de indirectas, además, se dan cuenta. Bueno, y quiero agradecer mucho a Cecitar, que estuvo en los controles, a Juan, que siempre le agradezco por existir. Gracias. Y a los compañeros de aquí que nos aplaudieron y a quienes nos sintonizaron. Y la próxima semana tendremos otro encuentro literario en Ruta de Letras. Chao, chao. Chao, chao. Felicidades.